Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Seguimos en Mundo Agro y nos ubicamos en la jornada denominada Agro Mutual 2003 en la localidad de La Para. Usted recordará la Mutual Esportivo Belgrano de esa localidad, conjuntamente con Portal del Interior del licenciado Martín Vergese, organizaron una jornada de capacitación vinculada en este plano a la lechería. Y en esta oportunidad vamos a ver qué definiciones presentó Alberto Morero, el titular de la firma Pauni, con sede en Las Varillas. Usted sabe, una fábrica que después de la quiebra ha crecido de manera ostensible, siempre ofreciendo los mejores productos para el productor agropecuario en lo que respecta a la fabricación de tractores, aunque también ya va a ver usted en la nota con el señor Alberto Morero vamos a ver cuáles son los principales proyectos que la compañía hoy está planteando de cara al corto plazo. Vamos a ver entonces en esta nota el momento particular que vive Pauni, lo comenta Alberto Morero. Del 18 al 22 de septiembre, 66ª Expo Rural Jesús María. Caballos, granja, máquinas, bovinos y grandes momentos que compartiremos. Porque vos sos parte de la Expo. Porque la Expo se vive en familia. Bueno, con mucho orgullo están presentando aquí en la firma Pauni en el ámbito de Agro Mutual, nuevamente la firma como uno de los principales auspiciantes de este encuentro. ¿En qué momento encuentra a Pauni en lo que hace a la faz productiva y también de presentación de nuevos productos? Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por esta nota. Un cariño grande a todos tus televidentes. Y bueno, Pauni está en un momento óptimo. Yo pienso que es una empresa que, como nueva que es, te lo dice alguien que ya está próximo al retiro por la jubilación, es una empresa que todavía va a seguir creciendo con un futuro bastante amplio por recorrer, donde lógicamente el productor es el que te va llevando a que te capacites y que brindes mayor confort y tecnología en tus productos, mayor confort para que el productor esté más horas arriba del tractor y se le acorte el tiempo por el confort que le brinda. Y la tecnología hoy, vos sabés que el tractor ha pasado de ser una herramienta de fuerza prácticamente a una usina hidráulica. Hoy en día los anchos de trabajo son cada vez mayores, hay que estar constantemente avanzando en la parte hidráulica, como te dije. Pero estamos bien, estamos contentos, siempre con nuestro perfil, siempre con esfuerzo y trabajo, no olvidándonos de los logros obtenidos, pero tampoco quedarse, como quien dice, durmiendo sobre los laureles. Hay muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas nuevas para anunciar para nuestro fin de año, que siempre es una fiesta de gala para nuestro concesionario y el periodismo, por supuesto. O sea que vamos a tener información de todos esos temas en 3 o 4 meses más. Pero estamos tranquilos con la producción a full. Estamos con entregas programadas, hemos tenido que ordenarnos mucho en esa parte y lo hemos logrado. Todo proceso tiene su punto neurálgico en la parte sincronización de las tareas. Nosotros comenzamos con un futuro allá lejano por el 2002, donde tocábamos la campana, dábamos la misa y hacíamos, un tipo hacía 4 cosas. Se ha diversificado mucho y hemos ordenado muy mucho, tanto como la parte técnica y los productos que fabricamos, hemos ordenado desde la parte contable hasta la parte de, aunque parezca mentira, la entrega de las unidades. Estamos muy cerca a lograr de dar con una aproximación de 5% de margen de error la fecha de entrega del tractor. O sea, eso nos ha costado mucho, nos propusimos una meta y la estamos logrando, ordenando esa parte que es tan fundamental como lo que vos producís. Pero el servicio al cliente. El servicio al cliente. Después lo demás es todo conocido, lo que es Pauni,
Yo ahora ya viene gente con sangre nueva, chicos jóvenes, la mayoría son ingenieros agrónomos o agrónomos. Hay que trabajar mucho en el boca a boca, en la tarea de campo. No solo un buen gerente zonal, no solo tiene que estar en las concesionarias viendo cuánto vendió el productor, tenés que estar en estos eventos, a veces tenés que ir a los campos a saludar gente o a ver si hay algún problema que no fue resuelto, por qué no fue resuelto, y mandar a la persona de fábrica que es la que va a venir a resolverlo, porque yo obviamente no puedo pasar a la parte técnica y pasar por sobre mis compañeros, primero porque no lo sé y segundo que no me corresponde. Entonces es una conjunción de cosas que hacen a que una empresa vaya creciendo y ajustándose de acuerdo a las circunstancias. Obviamente los que estamos adentro no nos damos cuenta porque vos estás remando en el bote y no ves el agua como viene. Cuando te das cuenta todo lo que remaste y todo lo que quedó atrás, a veces preocupa o asusta un poquito. Pero por lo general estamos tranquilos y con fe siempre en nuestro país y en nuestros productores, que tantas veces castigado, mal castigado. El único tipo que no se lleva la plata a Suiza ni a ningún lado es el productor argentino, que a veces la piedra le lleva todo y al otro día está sembrando de nuevo. Bien, hablando de esta situación particular de país, ¿cómo es el escenario productivo? Porque se sabe, los avances tecnológicos, el interés de muchas empresas que inclusive se han radicado llegando con capitales extranjeros para ensamblar aquí en la República Argentina, en Córdoba también, ¿todo esto favorece la competencia? En el escenario comercial también es bueno? Es muy bueno. En el caso nuestro, que somos prácticamente la única empresa de producción de tractores de la Argentina, netamente argentino, te obliga a progresar. La competencia sana y leal es muy buena. Obviamente que nunca vas a competir con una multinacional de 100 años de antigüedad, con una fábrica que tiene 13 años. Pero lo vemos muy bien, en el cual nosotros somos una alternativa más dentro del mercado de compra de unidades. El sol sale para todos, hay que saber, y hay que saber mantenerse en el día a día con siempre lo último que podés ir logrando. Tenemos un grupo de gente muy joven, de ingenieros que trabajan en fábrica permanentemente, han sacado premios en la rural, tenemos novedades técnicas para ir anunciando de acuerdo a lo que el tiempo exige. Esta es una zona muy buena que el día que se destape, mamita querida, esto es oro en polvo. De acá hasta Villa del Totoral es una cosa de loco. Siempre, últimamente estuvo muy castigada por la humedad, por la lluvia, pero tenemos el país que está alterado en eso. Vos ves los climas que está haciendo ahora. Yo para 4 días de viaje tengo que llevar una valija llena de short, de baño, hasta ropa de piel, porque no sabés nunca cómo va. Te bajás en Río Cuarto y decís, ¿quién prendió el aire? Y saliste con 17 grados, 18. Bien, lo último. Entonces, está confirmado que en poco tiempo Pauni presenta novedades. Sí, va a haber novedades importantes. Les voy adelantando algo, solamente algo. 90 HP simple y doble tracción que nos ha pedido el Ministerio de Agricultura de la Nación, la ingeniera Débora Giorgi en este caso, nos ha pedido que por favor incorporemos dentro de este año un 90 HP de simple y doble tracción. Estamos trabajando en eso. Yo seguramente ya veré los albores de ese producto, pero voy a seguir ligado a la fábrica porque es un poco mi segunda casa. Estoy cerca, yo vivo en San Francisco, o sea que no voy a dejar nunca de darme una vueltita. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida.
Bueno, de esta manera entonces veíamos las novedades y el crecimiento de una empresa que no ha parado un minuto y por supuesto nuestras felicitaciones. Nos vamos a la pausa, en instantes nada más, hablamos de riego con un especialista internacional, un ingeniero chileno especializado en el tema y por supuesto presente en Córdoba en el marco de una jornada organizada por el INTA en Manfredi. La pausa, ya volvemos con más Mundo Agro.